Prende el tornillo. Mía, esto vuela. Bueno chicos, ya os hice una pequeña review de los chuches que le había puesto a la moto. Voy a hacer un pequeño refresco, aunque son bastantes, creo. Le puse esta pegatina de color amarillo, que es súper chula. Los neumáticos ya llevo dos o tres, este es el Terraforce de Mitas. Le puse dos soportes para llevar el palo de la 360, dos soportes bola RAM, la palanca de cambio, estos protectores para las defensas. Ahora le he puesto el Mitas C23, esta bolsa de MX24, matrícula pequeña, el Ixil, protector de disco, protector de la pinza de freno. También le puse el filtro de aire de J Endurance, el filtro de alto flujo de aire, que es de espuma, no es de papel. La tablet, la CrossCall Core T4, que ya os hice una review en un capítulo. Pues ahora os enseño las cosas que también le he hecho, pero que no se ven así a la vista. Llevo la bujía de iridio, le he purgado el aire y hemos cambiado todo el líquido del circuito delantero y trasero de freno, porque Fond le hizo mucho daño, la verdad. Aparte de que había montado mal el soporte de la pinza, que según el taller de forma muy peligrosa para haberme matado. No sé, yo hice 120 kilómetros. Pues el mal montaje de las pastillas y el barro. No sé, parece que entró aire o no entró aire, pero lo que se ha hecho es limpiar todo el circuito. Y así que se vea, pues hemos puesto el soporte de esa parte. Va muy bien, lleva su llave para que no te lo roben. Y lleva el carga inalámbrica continua a través de este cable que va conectado por detrás. Le hemos puesto maneta reversible, pero como veis ha sido un éxito. La de adelante no iba bien, la verdad. Se ve que no apretaba bien la bomba de freno y me dijeron que me lo iba a cargar. Y dejé el embrague, que bueno, pues aquí va una parte que alarga para hacerla larga o corta. Se ha caído, con lo cual ahora siempre es corta. No me gusta demasiado, la verdad. Igual las cambio más adelante. Le he puesto unas estriberas que hoy me están dando por saco porque alguien las puso en Telegram, pero no funcionan, no son para este modelo de moto. Llevo un invento con un tornillo, que ahora veréis. ¿Veis? Llevo este tornillo porque si no, se van para abajo. Entonces meto el tornillo ahí y hace presión. Las voy a cambiar ya. Le he puesto este soporte, este mando inalámbrico, Bluetooth, que de momento solo me funciona el Zoom, pero creo que acabaré comprando uno de ARN o alguno de estos, porque las funciones son muy limitadas, solo tiene Zoom. Le he puesto espejos abatibles, me encantan. ¿Qué más le he puesto?
Le he puesto pastillas de freno trasero, unas ECB creo que eran, a ver si aguantan más, y además son de un compuesto diferente que en teoría van a durar y frenar mucho más que las originales. Le he puesto también el Mitas C23, estoy muy contento, en Fonz me fue divino, lo estrenaba allí y la verdad es que iba bastante bien, no sé si habéis visto el vídeo, pero muy bien, muy bien. Le he puesto este doble ladrón, tiene dos salidas USB, se desconecta y se conecta para no consumir batería, y uno es de carga rápida. Le he puesto esta funda antideslizante, que la pusieron también en el grupo de Telegram, y estoy enamorado de ella. Le he cambiado la batería, le he puesto una de litio, llevaba un OBD aquí debajo, que lo he quitado finalmente porque 3 días, 4, una semana sin encender la moto, batería muerta. Algo muy importante que he hecho también es preparar las suspensiones. Lo que hemos hecho atrás es ponerle precarga, no se puede hacer mucho más, de momento es una prueba y creo que estoy contento. Ahora pondré la cámara ahí abajo para ver qué tal funciona la suspensión. Y delante le hemos puesto un pelín más de aceite de la misma densidad, es una prueba también, y una tuerca o una arandela de precarga. Y de momento ya he salido un día, le he dado caña con Sven, Cedon y David, que salí la semana pasada. Y oye, no hizo tope, ¿eh? No hizo ningún tope. Muy contento, de momento muy contento, aunque tengo que hacer más pruebas y darle más guerra. Y os voy a enseñar pues la joya de la corona que le he puesto. Pues mirad, aquí debajo va el aparatito y aquí lo tenéis. El tan hablado y nombrado Powerflow. Es un producto que yo no entiendo mucho de esto, yo no soy ingeniero, yo solo sé llevar la moto. Pero teóricamente lo que le hace es que es un enriquecedor de gasolina, que hace que anule un poco lo que le han capado a la moto por el tema del Euro 5. No es que gane más caballos, pero sí que entrega la potencia de una manera diferente. Ahora os contaré en ruta mis sensaciones. Gracias a ese cacharro, además de que funcione mejor la moto a nivel de bajos, digámoslo, bajos y medios, lo que consigue es que como la gasolina le entra de otra manera, pues lubrica más el motor, y como lubrica más el motor, va más refrigerado, con lo cual la moto va mejor. Y os puedo decir que sí, que lo poquito que he hecho ahora de off, pues no sé si lo habéis visto, pero le abres y tiene chicha. Yo no había derrapado nunca tercera y hoy he derrapado unas cuantas, queriendo, pero unas cuantas. Con la otra que también quería y no podía. Así que nada, ahora os contaré mis sensaciones sobre la moto, sobre el Powerflow, y vamos a ver qué tal se nos da el día, porque llevamos una mañana un poco complicada. Let's go. Pues hoy no os he contado la ruta que estoy haciendo. En realidad he salido para enseñaros el Powerflow y las chuches que le tenía puestas a la moto últimamente. Pero quería aprovechar para poner en prueba una ruta que tendría que hacer en breve con varias personas. Es una ruta que se va a trabajar desde dos webs para que la gente se apunte. Es una ruta que le estoy llamando Mazinger, porque digamos que es el sitio más idílico o más conocido de la ruta, y va desde Rodoñá, pasando por Santas Creus, Pondarmentera, Pontons, un montón de sitios. La ruta es súper chula, pero hoy no la vais a ver, porque entre que he salido tarde, entre la estribera que se caía el tornillo y me ha dado por saco, ahora parece que más o menos está torcida, pero voy bien. Entre la pequeña review que os he hecho de chuches y power, pues se me ha hecho las 12:30 de la mañana, casi nada,
aunque llevaba tiempo sin salir. He estado un mes esperando que me preparen las suspensiones y después de ese mes, pues la semana pasada que salí con mis compañeros de prensa, Zedon, Sven y David, por la zona de Gerona. Pero sí, esta ruta tengo que venir a hacerla porque me falta comprobar tiempos, me falta venir con alguien que tenga poca práctica o lleve una moto grande para ver si es factible para ellos, que estoy seguro que sí. Y hoy además la prueba consiste en hacerla al revés. Vine con David a hacer un tramo y él dijo que posiblemente sería más factible al revés. Así que lo estoy probando, pero no la voy a acabar. Vaya tela. No veas, ¿no? Qué subida más guapa esa. Oh, no veas. ¡Os pillo ocupados, eh! ¡Hasta luego! No sé si la habéis visto, pero en segunda y en tercera se levanta ahora, ¿eh? Con el power. ¡Buah! Y derrapa que iba en tercera. ¡Fu! En tercera y sentado iba. ¿Cómo derrapa? Antes me parecía que los mitas estos, los C23, agarraban increíble. Y sí, claro que agarraron increíble, pero que ahora derrapa. Lo que creo que sí que tiene la moto, lo que le pasa al haber hecho las suspensiones, que como os he dicho, lo único que he hecho es, bueno, lo único que han hecho en el taller es meterle un poquito más de aceite de la misma densidad y una arandela o tuerca de precarga. Pues lo que sí que noto es que es verdad que no hacen tope, de momento, muy bien en ese sentido, pero el rebote es muy rápido. Como no puedo regularlo, pues el rebote es muy rápido y hace cosas raras, depende del bache que pille con la rueda de adelante. Ahora, en suspensión yo creo que se lo come todo, estoy muy contento, ¿eh? Sin cambiar muelle ni nada, me parece increíble. Y todavía quedaría probar un aceite más denso, pero de momento muy bien. ¡Buah! ¡Cómo derrapa otra vez! Tercera. Pues mira, estamos a punto de llegar al Mazinger. Ahora lo vemos. Novedad, ¿no? ¿Cómo está el Mazinger? Hostia, que hay música y todo.
Pues ya estamos en la increíble pista de Pla de Manlleu, una pista que ya he hecho muchas veces, muy vista en mi canal. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, esta pequeña review, esta humilde opinión sobre el Powerflow, que os hayan gustado los accesorios que he montado, y si así es, pues que os suscribáis al canal, que es gratis, que lo compartáis con vuestro primo, con vuestro hermano, con vuestro cuñado, con el suegro, que le gustaban las motos y ya lo ha dejado, con quien queráis, y así a mí me ayudaréis mucho, me haréis muy feliz y me animaréis a seguir trayendo contenido al canal. Lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo. Let's go. Let's go.